Saca el coche y espérame fuera. Ya. Disculpe. Licenciado Oscaris, me están pidiendo unas firmas para legalizar la venta de Empire Suites. No. Cuando vuelva lo que quiera, ¿ok? No, pues una chulada las habitaciones, mija, ¿eh? La verdad, te va a ir muy bien. Tienes mucho talento. Nada más que tengo que pensar. Permiso. Solo dime qué buscabas con la visita que organizaste a la prisión. No sé qué sacas con esa actitud, pastor. Tampoco pierdo nada. ¿Qué sabe Ferrer de mí? ¿Sabe que estoy en México? ¡Ya basta! No voy a decir ni una palabra. ¡No soy ningún imbécil! Sé que diga lo que diga, me van a matar. Muy bien, pastor. Muy bien. Veo que es un hombre perceptivo. Es cierto. Te voy a matar. El asunto es... ¿cómo? ¿Rápido? ¿Lento? ¿Con sufrimiento o sin sufrimiento? La chacala. Dani, la chacala.
Vamos, pásate. Señores, ya todo está bajo control. Así que vamos a ir a mi oficina. Acompáñenme, por favor. Por aquí. Vamos, avanzando. Por aquí, por favor. Oficina, por aquí, por favor. Por acá. Vamos avanzando. ¡Ahí hay alguien! Y creo que está herida. Dios mío. No, 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 calma, calma, calma. Yo la conozco, es la Chacara. Está muerta, señor. Ahí mismo, ahí se paró. Como pudo, llegó el coche y se arrancó. El otro sí se fue por ahí. Lo iban siguiendo dos o tres. Ahí sí ya no me fijé. ¿Perdón, de quién hablas? De dos que salieron de casa del pastor. Aquí los agarraron a tiros. ¿El pastor salió? Pues hasta ahorita no ha salido nadie, pero sí se escuchó un disparo adentro. Oye, espérate. Es mejor que venga la policía. Ya le llamamos. No te muevas. Quédate ahí. ¡Manos a la nuca! No hice nada, no hice nada. Yo acabo de entrar. Yo era su amigo. Solo os pido que lo penséis, de verdad. Yo te digo que te calles el hocico. ¿Cuántos van a pagar por entregarme? Te dijo mi compa. Cállate. Poner el precio que queráis. De verdad que estoy hablando de mucha pasta. No, sí, se ve que para pagar todas estas tarjetas se requiere de mucho varo, ¿no? Si es por miedo a lo que os pueda pasar, todo se puede negociar, de verdad. Yo os puedo dar trabajo. No os va a faltar en la puta vida, en serio. ¿Es en serio? En serio. Mira, estos dos que ves no están a la venta, carnal. Así que ya mejor cállate porque me vas a desesperar y voy a acabar por darte un tiro en la cabeza y no te puedo matar. Así que agachado y calladito. A ver, Tucha, tírate esto. No lo vayan a localizar por el celular. No tardan en llevársela. Quiero verla antes de que se la lleven. Imposible, señora. El reclusorio está en manos del ejército. Este es el único pabellón donde no están. ¿El Cordero? El licenciado está tratando de calmar a los de la comisión. Están muy asustados, decepcionados. No puedo creer la suerte del licenciado. Precisamente el día de la visita, a esta rata se les ocurre hacer un motín. No seas ingenuo, Rosendo. Esto no fue una coincidencia. Ferrer lo organizó todo para que así pasara. Ferrer. Lo tengo encerrado. Un horror. Un horror, señor secretario. No, no se imagina usted. Es que no encuentro palabras para describir esta situación. ¡No, no, no! ¡Bombas, señor secretario! ¡Lanzaban bombas por todos lados! ¡Imagínese usted! Y todos los reos armados hasta los dientes. ¿Qué voy a saber yo? Pero todos traían palos, navajas, martillos, cerrotes, de todo tipo de arma. ¡Claro que sí! ¡No, hombre! ¡Seguridad! ¡Seguridad cero! ¡Custodios! Había solamente unos cuantos. Y los pocos que habían no tenían la preparación ni estaban capacitados para enfrentar un motín de esta naturaleza. A ver, aquí no habían secuestrado a nadie. Deje de decir mentiras. Permítame tantito. ¡Cállese usted! Usted es el menos indicado para contradecirme. ¿Qué le pasa? Así es, señor secretario. Puede proceder usted. Esto es una vergüenza, ¿me oyó? ¡Es una vergüenza! Con permiso, licenciado.
Mamá, ¿por qué no contestas? Sigo en la cárcel. Pasó algo muy grave. Por favor, llámame. Sí. ¿Bueno? ¿La señora Lidia Gutiérrez? Sí, ¿quién habla? Soy el agente Ramírez de la Policía Municipal. ¿Policía? No entiendo, ¿por qué me está llamando? Señora, lamento tenerle que dar esta noticia y más por teléfono. Pero su esposo fue encontrado sin vida. No entiendo, ¿cómo que mi esposo? Usted no me puede llamar para decirme que... ¿Cómo se atreve a llamarme? ¿Cómo sabe que es mi esposo? ¿Su esposo se llama Germán Soto? Sí, pero... Mi esposo... Usted no me puede llamar para decirme que... Señora, por favor, le voy a pedir que se tranquilice. Alguien que está conmigo reconoció el cuerpo. Necesito que venga inmediatamente a su domicilio. ¡Mentira! ¡Mi esposo no está muerto! ¡Mentira! ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! ¡Mi esposo tenía que estar aquí! Lidia, ¿qué pasó? ¿Está bien? Pues yo le dije a su papá lo primero que se me ocurrió, don Javi. Pues, ¿qué más le decía? Pues yo lo único que sé es que esto no debió haber pasado, sargento. ¿Cómo no te diste cuenta que te estaban siguiendo? Pues no, me la aplicó. El trucho es unas pesas cosas. Yo le dije que yo no era bueno para andar de espía, hombre. Pues ya se jodió el plan. Pues sí, pues ahora lo importante es que don Jesús no vaya. Allá llegó. A estas alturas ya deberías de saber que no soporto que me oculten las cosas. No te lo estaba ocultando, papá, yo te lo iba a decir. Pero esta seguidera debí de haberla autorizado yo. Aquí sigo siendo el que manda, aunque te duele la cara. Pues es que yo no te lo podía decir porque si te lo decía no me ibas a creer, como siempre, papá. Pero en cuanto lo tuviera en mis manos te lo iba a entregar, si no, entonces, ¿para qué lo encontré? Era una sorpresa que don Javi le estaba preparando, como le dije por teléfono, don Jesús. ¿Y por qué no lo agarraron cuando lo vieron? ¿Quién lo iba a agarrar? ¿Aquí, mi cuate? ¿Solapas? Pues nosotros teníamos un plan bien limpio. Limpio deberías de tener el trasero en lugar de andar la calle. ¿Dónde lo tienen? Atrás, allá adentro, jefe. ¿No te gusta el lugar? Esperaba un hotel de 5 estrellas, el patrón. Te vas a pudrir aquí, compa. No te he tocado porque no me ha dado permiso el patrón. Pero le voy a pedir ser yo el que te torture y te juro que vas a querer estar muerto. Te voy a cobrar caro la muerte de nuestro compa.